la eje de voto que hemos tenido hoy, que tiene algunas peculiaridades. Como votación presidencial, hemos tenido una votación de minoría, una elección muy difícil para la izquierda, pero llamativamente también los datos que tenemos de la votación del Partido Obrero duplican, más que duplican, los votos a parlamentarios con respecto a la votación presidencial. Más que duplican. Así que también se nota que hubo una voluntad de la parte de la población, que una elección adversa en Salta para el Partido Obrero, y tratar de colocar legisladores nuestros. Otro hecho es que esta elección fue extrema confusa y que se va a simplificar notoriamente a partir de mañana. Tendremos el desafío de representar en Salta desde el progresismo hasta todas las expresiones de la izquierda en las elecciones de octubre. ¿Y cuáles van a ser, digamos, los pasos a seguir del Partido Obrero acá en Salta durante estos dos meses? Bueno, está claro que el primer lugar en la agenda es esto, enfrentar las consecuencias que ya tiene el ajuste capitalista sobre sectores muy importantes de nuestro pueblo. Respaldar esta lucha de los trabajadores del Ingenio San Isidro, de los trabajadores del Ingenio Tabacal, ir con nuestras bancadas a levantar proyectos que fortalezcan los reclamos de estos trabajadores. Va a ser un momento de intensísima lucha política, y esperamos que esa experiencia ayude a calificar también el escenario electoral para octubre, ¿no es cierto? Y se constituye una verdadera polarización en la que la izquierda y el Partido Obrero, junto con el Movimiento Obrero que lucha, nos presentemos ante el conjunto de la sociedad como los que queremos evitar un nuevo sacrificio de nuestro pueblo.